Buenos días a todos y a todos. Antes de nada, gracias por asistir a esta cuarta edición del Congreso Municipal del Espacio SpaceCon. Un congreso universitario organizado con mucho entusiasmo y cariño por miembros de la Asociación Aeroespacial. Nosotras somos Raquel, Lucía, Carla, Paula y Esther, miembros del comité organizador de SpaceCon. Y detrás de las cámaras también tenemos a Víctor, que es otro de nuestros miembros principales del comité. Vamos a comenzar dos días intensos llenos de ponencias que tratan distintos temas, todos ellos relacionados con el espacio. Contamos con diversas empresas punteras e investigadores de renombre, así como asociaciones estudiantiles y gente afín al sector. Nos gustaría detenernos a mencionar especialmente a Indra, a Deimos y el MINSC para agradecerles su colaboración con nosotros, así como a los profesores que nos han apoyado y han estado ayudando durante todos estos meses a sacar adelante un año más este evento. También queremos dar las gracias a la escuela y a la universidad por facilitarnos el espacio y ayudarnos con el material que necesitábamos. La idea incluso nació antes. La idea nació porque nos dimos cuenta de que había una desconexión muy grande entre los estudiantes y el mundo laboral. Y así surgió SpaceCon. Conocíamos numerosos congresos universitarios, pero realmente ninguno con una temática espacial. Por lo que decidimos contactar con profesionales del sector para que contactaran con nosotros y con cualquier interesado en el tema, teniendo así oportunidades para perseguir este sueño de trabajar en el sector espacial con el que todos soñábamos. Desde investigaciones a trabajos en empresas tan variadas como software a bordo, análisis de misiones, Space Debris, GNC o procesado de datos, hemos contado en nuestras pasadas ediciones como en esta, en la que todos estamos presentes. Profesionales del sector de muchos rincones de este se han acercado durante estos 3 años y han ayudado a estrechar la relación entre el sector espacial y nuestros estudiantes universitarios. Este año contamos con 2 días de retos de ponencia. Estamos hoy con 2 jornadas. Empezamos hoy con 2 jornadas. Por la mañana contaremos con 6 charlas con distintos ponentes del sector espacial que nos contarán cómo ha sido su recorrido en el mismo, qué camino han seguido en sus vidas laborales para llegar a donde están. Contaremos en primer lugar con Isabel Vera, presidenta del Comité del Espacio y Trabajadores de Año INTA, y con Roberto Pastenimuela, trabajador de ANSYS. Después de Roberto, contaremos con un pequeño desayuno en la parte de salud de años. Después seguiremos con Carolina Morave, trabajadora de INTA. Después, Laura González, punto de contacto de la SCAF España, cofundadora de Evadi y trabajadora en Catapult. Más tarde, Francisco Javier Atapuerca, trabajador de Cernobre. Y por último, Francisco Javier Real, trabajador de INTA. Tras él, a las 2:20, haremos la pausa para comer y poder disfrutar de un catering en el mismo sitio que el desayuno. Pues, ahí detrás. Arrancaremos después la tarde con una mesa redonda sobre condiciones laborales en el sector espacial y tras una breve pausa para tomar el café, como podéis ver en la pantalla, continuaremos con la jornada de investigadores, donde nos presentarán sus últimas investigaciones Gretchen Malcobal y Pablo González de SNER, Jesús Peláez, investigador y profesor de la UTM, Juan Francisco, trabajador del INTA, Sergio Cuevas, antiguo miembro de Cosmos en nuestra universidad, que nos hablará sobre su tesis doctoral. Y con esto clausuraremos la jornada del jueves. Nos iremos a reponer fuerzas para el día siguiente. El viernes empezaremos nuestra jornada de empresas a las 10:45. La primera ponencia correrá de la mano de Julián Fernández, de Fossa System, a quien seguirá Susana Martínez de Tales, y haremos otra pausa para el desayuno. Tras la pausa, seguiremos con Carmen Velarde, de OHB, Pedro Almorza, de Capgemini, Pelayo Peña Roya, de Deimos, y Juan Luis Gonzalo, de Politécnico de Milano. Después, como hoy, haremos una pausa para comer y seguiremos con un workshop de emprendimiento que nos lo permitirá hacer David Orgaz. Tras la pausa de café, comenzaremos con la jornada de asociaciones estudiantiles del espacio, con la participación de la Asociación de la Carlos III STAR, en la que vendrán Juan María Herrera, Daniel Moedano, un error técnico en la pantalla, lo siento, y Saúl Vikram. Después también tendremos a Álvaro Albaladejo, José Fointra y Hugo Argente de LEM, de la Universidad Politécnica de Madrid, y finalizaremos con Adriano Camps de Nanosat Lab de la Politécnica de Cataluña. Finalmente, Cosmos hará una breve presentación sobre lo que hacemos en la asociación, que será dada por alguno de nosotros, y finalizaremos así el evento.
En cuanto a cómo serán las charlas, es importante recalcar que durarán aproximadamente 20 minutos y se dejarán 5 minutos para hacer rondas de preguntas. Así que aprovechar esos 5 minutos para hacer preguntas, no seáis tímidos. Además, como habréis visto al entrar, las entidades patrocinadoras, Indra, Deimos y Mills, han colocado a la entrada del salón stands con información y merchandising. También han colaborado con nosotros, estudiantes y antiguos alumnos de la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada, realizando pósters donde presentan tanto trabajos de fin de grado como trabajos de asignaturas de grado, todos ellos relacionados con la temática especial. Contamos también con un póster informativo sobre uno de los proyectos realizados por nuestra asociación Cosmos, el Cosmos Atom. Todos estos pósters se pueden ver también en la entrada del salón de actos. Esto es todo por nuestra parte. Os volvemos a dar bienvenida a las últimas. Esperamos que disfrutéis estos dos días de conexión con el sector espacial, en el que un día entraremos como trabajadores en el también y vosotros, con vosotros. Muchas gracias. Ahora la primera ponente va a ser Isabel Verdo Trayero, que su ponencia tratará de la temática de carreras profesionales. En ella, los invitados nos van a contar un poco qué estudiaron y cómo llegaron al puesto en el que están actualmente, igual que su experiencia en general. Isabel Vera es ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid y estudió también ciencias empresariales por la UNED. Actualmente trabaja en INTA como jefa de proyecto de desarrollo del criostato C2TC y también es presidenta del Comité de Espacio del Instituto de Ingeniería de España y vocal de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos. Así que nada, Isabel, cuando quieras puedes empezar. Y bueno, tenemos audiencia que por los tiempos que vale. Tienes. Esta boquita de agua es tuya. ¿El micrófono este? Ese sí. Vale. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por invitarme y la enhorabuena por esta iniciativa aquí en la universidad de gente joven interesada en el sector espacial y bueno, daros la enhorabuena porque la verdad que me hace mucha ilusión ver a gente joven interesada por este sector y este campo, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a contar un poco pues cómo, bueno, lo que he ido haciendo, ¿no? Porque tampoco... Hay muchas experiencias diferentes y yo básicamente lo que vais a ver es que me he ido guiando pues por lo que me iba gustando y lo que me iba gustando, ¿vale? Entonces voy a contar un poco pues qué he hecho. Bueno, pues lo primero, como vosotros, pues había pasado una fase que ya la habéis pasado, ¿no? En plan, ¿qué voy a estudiar, no? Pues bueno, al final, con la información que tenía en aquel momento, pues vi que la ingeniería en general dudaba mucho también con físicas, con teleco, bueno, supongo que a todos, pues, a la hora de elegir, pues daban un poquito de bueno, pues como no sabéis qué es lo que vais a estudiar, en el fondo, habéis estudiado un poco en el colegio, en el instituto hay física, ¿no? Pero, y matemáticas, pero nunca habéis entrado tan en detalle. Bueno, al final me decidí por ingeniería aeronáutica y sobre todo el motivo más importante es porque la vi como lo más encaminado para hacer cosas de espacio. Ya veréis que a mí lo que más me gusta es el espacio, hacer proyectos espaciales. Y lo vi que era multidisciplinar, que estudiabas un poquito de un montón de cosas, ¿no? No te especializabas mucho en nada, pero sí que aprendías muchísimo de diferentes campos. Y eso fue un poco lo que me guió pues, para estudiar, que me imagino que es lo mismo que vosotros. Así que bueno, ya conocéis un poco la carrera y bueno, pues veréis un poco qué variedad de cosas pues podéis estudiar y hacer luego en la vida laboral. Y eso, bueno, esa es mi época el Space Shuttle, que la verdad que me gustaba mucho y estaba muy flipada ahí con ello y bueno, también coincidió con la época de Pedro Duque cuando voló, entonces ya pues imaginaos.
Vale, entonces bueno, estuve estudiando en la universidad, pero la verdad que era, y sigo siendo una persona muy inquieta y me gusta, pues cuando hay un proyecto, pues digo, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Pues un poco como vosotros, ¿no? Vamos a intentar organizar un congreso, ¿no? Para estudiantes, pues igual, ¿no? Era igual. Y bueno, pues tuve la suerte de poder hacer durante, esto estaba estudiando, durante mis años de carrera, pues diferentes cosas. La primera era un poco, pues tuve la suerte de, a través de, no sé si aquí tenéis la asociación de IAESTES, ¿no? Que es que tratan pues, de conseguir becas, ¿no? Para irte unos meses al extranjero pues, a trabajar, ¿no? Y aquí, pues bueno, resulta que yo estaba en la asociación y conseguí en verano, pues irme julio y agosto al Von Karman Institute, que sabéis que está allí en Bruselas, y tienen un montón de cosas de aeronáutica, ¿no? Y ahí lo que me interesé y estuve trabajando un poquito esos dos meses, pues en una instalación que lo ves así, tiene un nombre muy raro, Plasmatron, es un poco raro, y se trata pues de una especie de cámara, ¿no? Con un rayo que era de plasma, y ahí lo que querían medir era un poco investigar y poder medir la entalpía y las condiciones de presión pues para una instalación que te simulara las condiciones un poco de reentrada atmosférica, podían simular también la reentrada en Marte y demás. Y bueno, pues estuve ahí en verano pues aprendiendo sobre todo y ayudando pues en lo que pude. Luego lo de abajo, pues también unos meses que estuve ayudando en una de las cátedras que había en la universidad, que era la de mecánica de fluidos computacional. Y ahí lo que tuvimos que montar pues es un clúster, ¿no? Es un tipo de clúster, un montón de máquinas juntas, ¿no? Y entonces, bueno, pues con otros compañeros de la universidad pues lo montamos porque eso nos servía pues para hacer simulaciones en código en paralelo para mecánica de fluido, ¿no? Pues bueno, pues ahí aprendí pues otro poquito, más enfocado pues a lo que es la programación y sobre todo la mecánica de fluidos. Y luego, pues a raíz de estar en ese departamento, pues bueno, pues ahí había gente que investigaba mecánica de fluidos y también el tema de drones, ¿no? Y entonces, pues vi que había a través de la asociación esta de Urabia, pues un concurso pues para plantear un pequeño diseño de un posible dron para volar a Marte. Y bueno, pues digo, bueno, pues hice ahí un fin de semana, una especie de boceto de cómo sería ese dron, no es ese. Y el premio era poder ir 3 semanas a STEC con otros compañeros en Europa pues para ya diseñar entre todos juntos pues un dron. Y la experiencia pues la verdad que fue increíble porque aprendes de trabajar en equipo con personas de otras nacionalidades, vas viendo cuáles son los problemas, que sobre todo pues muchos de ellos, lo más importante es el lenguaje, ¿no? Que cada uno hablamos y tenemos que entendernos en inglés y a veces pues, la gente no tiene esa soltura y te cuesta y luego cada uno ve las cosas de un punto de vista diferente. Pues la experiencia, ¿no? Pues se nos hizo llevar a ese diseño, ¿no? Que bueno, pues era mejor o peor, pero bueno, fue una de las soluciones que dimos. Éramos como 3 equipos ahí ayudados por expertos de la ESA y bueno, pues dando ideas diferentes, ¿no? El nuestro tenía unas alas inflables que iban así encapsuladas, luego se inflaban y volaban en Marte. Y bueno, la verdad que pues me resultó curioso y dije, bueno, pues ojalá algún día pueda ver volar un dron en Marte. Y bueno, ya sabéis que está Ingenuity, ¿no? que está volando y la verdad que fue bonito. Digo, bueno, pues ya por lo menos está viendo. Y luego atrás del INTA también hicimos una propuesta para hacer un dron en Marte un poco ya más serio, ¿no? Lo que pasa es que no tengo la suerte de ganar, pero dije, bueno, por lo menos esta experiencia en la universidad me está sirviendo pues para poder hacer una propuesta dentro del INTA con más compañeros y bueno, pues quién sabe, dentro de unos años seguro que vemos volar un dron europeo en Marte, y hay uno americano, pues seguro que hay. Y bueno, y lo último es uno de los CubeSats. Esto fue a raíz de ya el último año, ¿no? que estuve haciendo una beca en SENER. Y ahí participé, este CubeSat, al final voló, pero era un CubeSat que desarrollaba el INTA, ¿no? Yo ya de, uy, está aquí el INTA, ¿no? Qué cosas interesantes hacen. Y ahí en SENER lo que estuvimos, estaba en el departamento del AOCS, ¿no? Es su sistema de control de actitud. Y entonces, bueno, pues éramos los encargados de hacer ese subsistema para este satélite que se estaba desarrollando en el INTA y que ya hace unos cuantos años, pues voló. Este proyecto en el INTA, ya os lo comento, pues para que lo sepáis, pues fue el primero, fue Optos. Y ahora, pues justamente este fin de semana se va a lanzar pues otros tres CubeSats que van a volar en formación, que es la misión Answer, no sé si os suena. Y bueno, pues este fin de semana se va a lanzar, que hay un grupo de mis compañeros en el INTA que son los encargados y bueno, están bastante nerviosos ahora porque
porque este finde ya consiguen lanzar y verán pues, si todo lo que han previsto pues, se va cumpliendo. Y bueno, y ahora os cuento lo que hice después. Después de la beca y ya terminar la carrera, estuve 3 años en GMV. Aquí, o sea, ¿por qué? Pues porque GMV es una de las empresas que hacen más cosas de espacio y dije, bueno, yo me voy de casa a hacer cosas de espacio porque es lo que más me gusta. Otra vez te vas enfocando en qué es lo que más te gusta. Y a ver, tenemos la suerte, vosotros que sois ingenieros, de que hay mucha necesidad en el mercado, pues la suerte de poder elegir, ¿no? En general, entonces, pues iros a lo que más les guste. Porque al final están muchísimos años trabajando y bueno, se trata de hacer lo que os guste. Entonces aquí, ¿qué es lo que, en qué departamento caí yo en GMV? Bueno, pues era el de dinámica de vuelo, ¿no? Ellos tienen ahí una herramienta, Focus Suite, que lo que te permite pues es aprender un montón de cosas de cómo hacer la gestión la parte de los satélites geoestacionarios. Pues ahí lo que hacíamos era hacer el station keeping y los módulos para hacer ese tipo, módulos informáticos para hacer esas maniobras de station keeping y mantener el satélite en la posición geoestacionaria, que no se te fuera, ¿no? Porque aunque sea geoestacionario en un punto quieto, pues tienes que hacer maniobras de control para mantener la posición, gastar el menos combustible posible y bueno, que sea lo más eficiente posible, ¿no? Y también es verdad que había esta herramienta de cuántos satélites puedes colocar lo más juntos posible sin que haya ningún problema, ¿no? Para poder pues tener la órbita pues lo más densa posible con satélite, ¿no? Es una de las líneas que tienen, pero también tienen pues, los de órbita baja, los LEO, y bueno, pues tienen muchísimas herramientas. Y creo que antes va a venir luego otro compañero de GMV, pues ya os contará más lo que desarrolla. Son muchos departamentos. Es una empresa que la verdad que la recuerdo con muchísimo cariño y bueno, pues fenomenal. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues que a mí me picaba la curiosidad de tocar, ¿no? De hacer cosas, porque el software es muy bonito, puedes hacer aquí, pues controlar todos los satélites, ver las órbitas y demás, pero yo me quedaba con ganas de quiero tocar. Y entonces, bueno, pues me fui al INTA y pues ahí estuve con un grupo pues de gente que, bueno, estaban enfocados en física solar, ¿vale? Entonces participé en la misión de Solar Orbiter, que ya está volando. En esta misión, pues tiene 12 instrumentos. Aquí son misiones muy grandes, con grandes consorcios. Esto es muy complicado, se llevan muchos años, con equipos muy grandes, lo que he dicho. Y bueno, trabajamos en el instrumento, el FI, ¿no? Que es el de aquí, el Solar Orbiter, lo tenéis, ¿no? Entonces, este instrumento, aquí que lo veis, es la primera imagen, que es como, pues esto es lo que está diseñando, ¿no? En tu ordenador. Ahí ya vais viendo, en la otra foto, pues era ya el equipo de vuelo del Full Dish Telescope, que es uno de ellos, ¿vale? Pues se ve por aquí, bueno, este de aquí, este telescopio que está en amarillo, ese sería él, ¿vale? Ya cuando lo conseguimos hacer. Y bueno, pues la verdad que aquí Linda era responsable de esta parte, también de la ventana de entrada. Y luego trabajábamos en conjunto pues, con el Max Planck Institute de Alemania, que está, uno de ellos que está en Göttingen, que son muy buenos en física solar. Y bueno, pues es un equipo muy grande de gente. Aquí tenemos ingenieros de todo tipo. Aquí trabajan ópticos, aquí ingenieros mecánicos, ingenieros más enfocados en la parte térmica, ingenieros de sistema que son los encargados de coordinar un poco pues, que todo vaya bien. También estaba trabajando el IAA, ¿no? con las cajas electrónicas. Hay empresas también trabajando, pues eso, haciendo parte de la electrónica. Son proyectos que son muy grandes, que emplean a muchísima gente. Y bueno, ¿qué era mi papel aquí? Pues mi papel aquí era yo, la ingeniera de lo que es la IUV, que es un poco raro, ¿no? Que es Assembly Integration and Verification, y es el que se encarga pues, de que ver que todo puede integrarse bien, que todo se va a ensamblar de buena manera. Y luego de la verificación, ¿no? De los requisitos que inicialmente son puestos por los científicos a los que luego ya derivan a la parte de ingeniería, pues luego tú tienes que ver que todos esos requisitos se van a cumplir y para eso tienes que hacer un montón de ensayos, ¿no? Ensayos funcionales
y ensayos pues, de todo tipo, de vibraciones, térmico, medir las propiedades másicas, pues los térmicos son de balance térmico, de estabilidad térmica, pues son diferentes. Imaginaos para Solar Orbiter que va a ir cerca del Sol, pues los térmicos son muy, muy importantes. Cargas de vibraciones, pues todo ese tipo de ensayos a la verificación, los de EMC, ¿no? Que también si hay unidades electrónicas, pues tienes que ver que no se va, si tienes unidades de satélite, pues que no van a interaccionar unas con otras de una manera que luego no van a poder funcionar bien. Vale, pues toda esa parte de verificación en el INTA hay instalaciones pues, muy grandes, muy interesantes, que son casi únicas, bueno, únicas en España, donde puedes ensayar pues todos estos instrumentos. Y aquí veis pues ya pues varias fotos. Aquí está siendo la verificación de todo el instrumento, ¿vale? Ya cuando ese telescopio, que ahí lo tenéis sin la MLI, en la figura de arriba, ¿vale? Pues ya integrado pues, con todos los cables, todo lo hicimos junto con el equipo del Max Planck ahí en Göttingen. Y pues tienes ya el equipo, veis la unidad electrónica, que es justo aquí a la izquierda, ¿vale? Conectada con todo el cableado y pues luego pues la unidad óptica, que ya pues va con toda la MLI, pues las pruebas ya que se van a hacer pues en vacío y las térmicas, ¿vale? Es comprobar pues eso, que los materiales en vacío pues que son capaces de aguantar los materiales y demás. Bueno, esto ya fue al final, antes de ya hacer la entrega a que vaya al Prime, ¿no? En este caso era Airbus, pues para que ya se integre en lo que es la plataforma de Solar Orbiter. Y bueno, después de Solar Orbiter estuve trabajando con otros compañeros del INTA en Plato, ¿vale? Os cuento un poco por encima la misión, pues Plato se va a lanzar dentro ya de 2-3 años, ¿no? De por ahí. Son unos 22, 23 telescopios, todos así juntos, ¿no? Y se trata, pues la misión lo que va a tratar es de buscar otros planetas posiblemente habitables, ¿no? Entonces, bueno, pues esta imagen es de cómo pasar de la fase de diseño, ¿no? A cómo ya lo vas teniendo en la sala limpia, cuando lo vas a empezar a integrar, cómo van a ser los soportes, pues toda esa parte de integración, de colocarlo, de las tornillerías, de cómo lo vas a alinear y demás, pues se hacen las salas limpias ahora mismo del INTA, de varios de todos los focal planes, que son pues, los 22, 23, pues se van a hacer ahí en el INTA y luego ya se van a integrar. En diferentes países, ¿vale? Porque son consorcios científicos y justamente nosotros hacemos donde van alojados los CCDs, ¿vale? Y bueno, aquí hablo un poco ya de lo que estoy haciendo en el INTA. En el INTA tenemos una rama de criogenia y bueno, nos estamos apoyando en la misión esta de Atena, que ahí tiene también una componente de criogenia muy importante. Pero vamos, esto es un problema en general de la criogenia. Criogenia pues, es aprender a ver cómo responden y hacer los ensayos pues, a muy bajita temperatura. Pues estamos en torno de los 2 Kelvin, 4 Kelvin, incluso menos para la parte de los detectores. Y es ver un poco, pues hay un montón de investigación, pues ver cómo aislar vibraciones, cómo se transmiten las vibraciones, cómo son los materiales, diferentes tipos de materiales, superconductores y demás. Y bueno, pues aprender a medir esas temperaturas que tampoco es fácil. Para ello, que se usan los criostatos. Entonces, bueno, esta es la misión de Atena. En esta misión, que ahí veis un poco esa imagen, esta es la parte del New Atena, ¿no? Porque ha habido un cambio ahora en la misión por un tema de costes. Se ha tenido que volver a rediseñar casi desde el principio. Y bueno, el instrumento que hay aquí justo, el que está en amarillo, pues sería el instrumento SIFU, ¿no? Que es ahí un criostato. Vais viendo que hay una especie de seals que eso te va enfriando de forma pasiva hasta llegar a unos 50 Kelvin y la parte es amarilla, pues te va a enfriar desde 50 Kelvin y la parte es amarilla. Y bueno, pues eso es un poco parte de uno de los instrumentos que hay, que es el de SIFU, y el otro que está ahí bajo una especie de escudo, ¿no? De sun shield, pues es el Wi-Fi. Y bueno, pues está un poco más abajo la imagen, hay un detector con diferentes cajas electrónicas, pues otra posible participación que tengamos en la parte española pues es hacer su sistema térmico de cómo se va a controlar todo eso. Bueno, y esa es otra imagen ahí arriba de cómo es el telescopio, ¿no? Que son casi 12 metros, con unos espejos también enormes, ¿no? Que eso es una gran parte del coste que va a tener
esta misión. Y bueno, pues estamos todavía en una fase, hemos tenido que ir a una fase todavía preliminar y esperemos que para el 2026 se pueda adoptar la misión. Pero un poquito rápido, pues no me da tiempo. Bueno, aquí hay imágenes un poco para que veáis de los criostatos que tenemos en el INTA, ¿no? Que son pues diferentes formas así de poder enfriar, como un termo gigante, ¿no? Pues para ir enfriando. Y bueno, y ahí tenéis un diseño que hicimos hace ya varios años para con requisitos de vuelo, ¿vale? Pues tener un demostrador en tierra. Entonces, eso es uno de los primeros diseños que hicimos. Se quedó este en una maqueta, no, ya no tenemos financiación para poder construirlo todo. Y ahora lo que estamos haciendo es otro en tierra, que era en principio para la validación de la parte interna, ¿vale? Pero con el otro cambio de misión, pues bueno, se nos va a quedar como un criostato de pruebas en tierra y con requisitos de aislamiento pues muy grandes. Tiene que estar muy aislado desde el punto de vista de las vibraciones, microvibraciones, estamos hablando, porque los coolers, que es con lo que enfría, pues va generando unos pulsos, que eso pues te transmite vibraciones, eso en el interior se convierte en calor, y eso es justamente lo que tienes que aislar, ¿vale? También el campo magnético terrestre, pues también queremos aislarlo, porque tú en el espacio no lo tienes, quieres un equipo de tierra que puedas intentar pues aislar, pues tienes que aislarte de ahí. Bueno, estamos ahora mismo aprovechando y haciendo investigación, porque como os he dicho, este tema del frío aplica a un montón de misiones. Y bueno, aquí, pues otra de las misiones que ahora estamos participando, que es la de Arrakis, esa os comento, es una misión española, es un investigador español, lo lleva también la empresa Saldantis, que no sé si la conocéis, que es la que hace las cámaras. Y bueno, eso es un tipo de, ahí que veis, es una imagen de cómo podría ser pues también ese enfriamiento primero pasivo y esa forma de, porque esta misión va en una órbita LEO, la órbita LEO, pues tienes el calor que te radia del sol, de la Tierra, entonces no es tan fría como las que te van a L2, que es donde suele estar pues Atena, Plato y demás, que son mucho más frías, ahí puedes enfriar mucho mejor, pero al lado de la Tierra pues no, entonces se nos complica, tienes que apantallarlo todo para que no te entre el calor por ningún lado, bueno, es bastante complicado. Y bueno, pues ahí veis un esquema de lo que serían dos cámaras en paralelo, ¿no? Y pues entonces pues la parte de la electrónica a proximidad, el detector, las diferentes cámaras y luego pues los baffles para que no haya ningún problema, un pequeño diseño preliminar. Y bueno, ya voy a ir terminando. ¿Qué me ha permitido pues todo esto? Pues a ver, esta experiencia, ¿no?, de trabajar en equipos multidisciplinares con muchísima gente, pues eso, ingenieros ópticos, científicos y demás. Pues bueno, me permitió participar en la selección de astronautas que fue hace 2 años, donde salió, bueno, año y medio, ¿no?, que salieron Sara y Pablo. Pudimos conocer a todo el equipo de los que nos hemos presentado españoles, que nos fueron llamando a diferentes pruebas y bueno, nos lo pasamos muy bien. Ya luego al final pues conocéis el resultado. Y bueno, os enseño estos parches que nos diseñamos nosotros, el equipo, y que fue la verdad que muy divertido. Uno es un satélite que en forma de molinillo de viento con Don Quijote, y ese cubo es una de las pruebas que fue horrible, que tuvimos que, de las primeras que tuvimos que intentar pasar, y bueno, nos reímos porque fue toda una experiencia. Y bueno, simplemente pues deciros que daros las gracias y deciros pues que estáis en una carrera que os puede permitir pues hacer un montón de cosas interesantes y que la aprovechéis y vayáis donde os gusta, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Isabel, lo primero de todo. Queríamos comentar si hay alguna pregunta. No seáis tímidos, o sea, preguntad lo que haga falta, tenemos aquí el micro. A ver si funciona. No. Estupendo. Ahora. La misión Plato. ¿En qué órbita está? Ahora me pillas. Pues no es baja tierra, es una que está alta, tendrás un punto de L2, entiendo, pero no estoy segura, ¿eh? No era porque el punto era fácil poder una visibilidad. No, cerca de la Tierra sé que no está, porque ese es el problema, eso también enfría, también tienen CCDs. Al final todos los CCDs que hay tienen que estar enfriados por las temperaturas muy bajitas.
30, 20, algunos de los de Atena están en milikelvin, porque luego hay una ADR que te enfría desde los 2 o los 4 hasta esas temperaturas, hasta el milikelvin. Pero otros CCDs, por ejemplo, los de Arrakis, pues están a ¿qué serán? A 70, ¿no? Kelvin o por ahí, o 40, 70, por ahí. Hay diferentes variedades, pero vamos, que al final todos los CCDs tienen que estar enfriados, los de infrarrojos sobre todo, a temperaturas muy pequeñas. El cañón principal para detectar planetas habitables, uh-huh, sería el método de transición. Entiendo que sí, pero es parte de armar los astrofísicos. Uh-huh. Eso, al final, estas misiones científicas tienes un equipo de astrofísicos, sobre todo, que son los que te van dando la misión, te dan los requisitos científicos de qué es lo que de qué necesitan ellos para esas observaciones, ¿no? O, por ejemplo, los de Arrakis, que es de materia oscura, ellos quieren fotografiar partes de la galaxia, ¿no? Para ver ya de esa parte si hay la materia oscura existe, no existe o demás. Entonces ellos te dan los requisitos, que son lo que ellos quieren observar, y tú a partir de ahí derivas a los requisitos de ingeniería. Entonces necesitas una cámara que te apunte tal y de una manera determinada, y a partir de ahí ya vas derivando a los requisitos, pues, de qué tipo de cámara necesitas, en qué temperatura, en qué órbitas y demás. Es un poco cómo se van organizando las misiones de la parte de ciencia. Todas estas misiones en las que trabajo son todas científicas, a cómo deriva a lo que ya somos nosotros la ingeniería, que somos los que ya nos ponemos a ver qué necesitáis, pues este tipo de CD, este tipo de cámara, esta órbita, qué temperaturas, esto se puede hacer, no se puede hacer, y entonces va esa interrelación. Al final es mucho trabajo en equipo, con diferentes profesionales, porque esto es... No sé si hay algo que digas. Viendo un poco todos los sectores en los que trabajaste, ¿consideras realmente que se acaba la carrera por las habilidades que se requieren en cada uno de esos sectores, o requiere de un esfuerzo propio tuyo antes de entrar a tal empresa, o algo de aprenderte todo lo que vas a terminar trabajando? A ver, al final es una historia, al final siempre estás aprendiendo, o sea, siempre. Yo al fin, todos los días voy a aprender al trabajo. No, no, es imposible. Son misiones tan grandes y son temas. O sea, a ver, por ejemplo, los que estamos un poco ya en ingeniería de sistemas, por así decirlo, trabajamos con expertos, gente que se ha dedicado años, pues, a hacer análisis térmicos, a diseñar sus sistemas térmicos, pero luego te va a pasar igual con la parte de la electrónica, te va a pasar igual con los ópticos, que te van a decir, pues yo tengo que colocar esto. Luego tienes a los ingenieros sistemas que intentan armonizar un poco, que todo eso funcione, pero luego te vas a chocar con ese proyecto y dirás, sí, muy bien, pero lo quiero en tiempo y con costes. Te vas a encontrar con el de calidad que te va a decir, pero yo quiero que todo esto esté bien, con los materiales que necesitamos, demás. O sea, son un montón de cosas que al final hacen que estas misiones, pues, sean muy complejas, que siempre estás aprendiendo, porque es imposible saber de todo. O sea, tienes que trabajar mucho en equipo. Y al final, pues, es muy importante eso, el saber trabajar en equipo, el saber escuchar a los demás, el ver un poco, pues, cómo siempre intentar que todo el mundo vaya en la dirección de que salga la misión. Eso es lo más importante, ¿vale? Que al final haya ese interés de que dices, bueno, pasa esto, o va a pasar de todo, a no te dirás, es imposible que pase esto. No, pasará. Lo que creas que es imposible, te va a pasar. Y al final, pues, tienes que ir, pues, pasando obstáculos uno tras otro, aprendiendo y decir, bueno, pues venga, vamos a intentar que todo va a salga para adelante. Es un poco la idea. Gracias. No sé si hay tiempo alguna más. Vale, ¿tienes algo que más ofrecer? Tenemos una pregunta acerca de lo que nos han comentado sobre el programa de extensión de campeón. ¿Nos podría contar un poco su experiencia? ¿Cómo fueron las pruebas? ¿Qué manera de medir la parte de la extensión de los grupos? A ver, pues era un proceso con, creo que, seis estándares de pruebas diferentes, ¿no? La primera ya era pasar el corte, que tú mandas el currículum. Haces tienes que sacar el certificado clase 2, ¿no? Que es un poco el que tienen los pilotos, ¿no? Y las azafatas, ¿no? Pues un certificado médico que más o menos, pues, que tiene buena salud, que es un análisis de sangre y alguna cosa más, tampoco os penséis que es mucho más complicado. Y bueno, y entonces tú mandas el currículum y respondes un cuestionario. Esa es la primera criba y es la más complicada, porque al final
de españoles creo que llamaron a 70 y tantos, 75 por ahí, o, y luego pues nosotros hemos encontrado como unos 40 o 50, más o menos, de los que han llamado. Entonces, pues no sabemos quiénes son, porque la siguiente prueba era que te ibas un día a Hamburgo y estabas todo el día haciendo diferentes pruebas, donde estaba el cubo, había otras más, había una que te van diciendo los números al revés en inglés, tienes que irlos diciendo tú según te has acordado, y si fallas uno ya, ya lo has liado, pues esas horribles. Y pues tenías también de inglés, tenías de matemáticas, física, tenías ahí pues un poco de todos. De hecho hay un libro que es el de Tim Peake, que lo llevamos todos ahí con el libro estudiándolo. No, porque te da un poco idea de lo que te ibas a encontrar. Y bueno, ese es el primer día, era el de Hamburgo, ahí es donde yo ya me quedé. Pero bueno, conocí justamente a Sara el primer día, con lo cual al final he ido siguiendo todo su proceso. Es un proceso muy duro, vamos, muy duro, porque claro, te pasas, creo que se tardó un año y medio hasta que salió ya la selección. Y bueno, pues vas pasando prueba a prueba. La siguiente eran dinámicas de grupo. Ella me comentó pues cosas que te van haciendo, todas las perrerías que se les ocurre, que dices, pues, ¿cómo te vas a preparar a eso? Imposible. O sea, eso es un poco, pues, que vayas ahí, que las dinámicas de grupo, pues que lo hagas como ellos consideran, te preguntan mil cosas, y cosas súper raras, y van viendo un poco, pues, cómo reaccionas. O sea, es imposible prepararlo. Eso es un poco, pues, de la parte de la vida que tú vayas aprendido y ya está. Y luego las pruebas médicas, que ahí también te subo otra criba grande, y luego ya varias entrevistas. O sea, que son bastante duras, difíciles de preparar. Está el libro ese de Timpi, que te cuenta un poco las primeras, que son un poco las más preparables, por así decirlo, pues son las de inglés, matemática, física, y luego pues incluso tenemos una de un joystick, ¿no? Como comprar un joystick para practicar un poco ahí. Pues bueno, si puedes a videojuegos, pues a lo mejor ya lo tenéis esa aprobada, no sé. Son muy raras, es para un poco discriminar a todos los que nos presentamos. Y bueno, pues, pero bueno, lo importante es la experiencia, lo divertido que al final te lo pasas, y la suerte de luego conocer a, no solamente a Sara y a Pablo, pues de otra gente que se ha presentado española, y que cada vez que nos conocíamos era, pero bueno, ¿tú qué haces? Y además, sobre todo, perfiles muy diferentes. Había geólogos, médicos, físicos, pues Sara, que es bióloga, pilotos, varios pilotos. Entonces éramos todos, pues eso, perfiles muy diversos. Entonces, lo que importa, pues es lo que os comento, trabajar bien en equipo, que, pues, que os llevéis bien, que podáis comunicar, pues todo eso, que al final, pues para equipos tan raros es imposible que todos sepan de todo, pues hay un poco.